Bueno, seguimos con la previa de la Navidad, nos acercamos a esos rinconcitos de Chipiona. Hoy venimos a una casa muy bonita, preciosa, que hay aquí en la zona cercana al barrio de Chipiona y que es protagonista porque aquí es donde ensayan precisamente el coro de nuestras amigas del coro de Divina Pastora. Vamos a escucharla un poquito antes, que están ensayando, y ahora hablamos con Mercedes, que nos va a contar un poquito cómo ha comenzado todo esto. ¿Cómo suena esto? ¿Qué voces hay en Chipiona? Dios mío, Mercedes, por favor, acércate por aquí. Ya te tocó. Bueno, ella es la que dirige un poquito el cotarro de todas estas bellezas chipioneras que tenemos. Niña, mi guitarra también, hombre, por favor, Ana Belén y Mari Carmen también, que son las que llevan todo el cotarro, todo el tema musical. Y ahora, pues claro, pues las voces de las niñas, que sin ellas, pues a ver qué hacemos, no hacemos nada. Oye, aparte de por las voces, parece que están escogidas por guapas también. ¿Has visto? Las más guapas, las más simpáticas, las más graciosas y con las que tienen más arte de estas chipionas, porque no nos perdemos nada, ¿eh? Eso sí. Bueno, vamos a comentar un poquito cómo comenzó esta aventura, que ya lleva ahí un tiempo, añitos, ¿no? Ya llevan unos añitos, sí. Comenzaron, la verdad es que el coro comenzó porque la mayoría de ellas, todas son mamás de niños que están escolarizados, que están en el colegio Divina Pastora. En el colegio Divina Pastora pues se hacen unas actividades en la época navideña y les animaron a colaborar con el colegio. Y, oye, mira, ¿por qué no montamos algo, un grupito, un corito para cantar con ellos ese día? En el día que llegan, que visitan los reyes a los niños en el colegio. ¿A ti que no te gusta? A mí que no me gusta nada, porque a mí no me gusta nada. Yo no tengo niña ya en el colegio, porque no tengo niña, porque ya a mí es muy mayorcita. Pero he sido alumna del colegio, con lo cual pues yo a mí siempre pues me ha gustado mucho y me lo comentó Ana Belén y yo ya pues nada. Bueno, Ana Belén, yo creo que me metió mi prima Mari Carmen. ¿Sí? Mi prima Mari Carmen dice, oye, prima, vente, que a ti te gusta todo. ¿Ves? Y Pili, ¿lo ves? Mari Carmen y Pili, que me cogieron en un renuncio en una cafetería tomando un cafelito, me dice, oye, ¿por qué no te viene? Que lo lleva Ana Belén. Digo, la nani, Ana Belén. Digo, pues venga, a tirar, para adelante. La nani, si es nani, pues llevo para adelante. Donde vaya ella, voy yo. Bueno, y empezasteis a ensayar y ahora pues aprovecháis que el horario del colegio, pues una vez que dejan a los niños en el cole, pues entráis vosotras a ensayar hasta las 10 de la mañana. Hasta las 10 de la mañana. ¿Todos los días una horita? Todos los días una horita. ¿De lunes a viernes? De lunes a viernes, sí. Muy bien. Lunes a viernes. Y el repertorio que veo por aquí, mucha letra. Muchos villancicos, sobre todo, buscamos villancicos, los tradicionales, y este año vamos a dar una sorpresita, vamos a hacer uno que es de propio. Lo propio. ¿Quién lo ha escrito? Lo he escrito yo. Lo he escrito yo, pero letras hemos hecho que bueno, que el coro también participe un poquito y que algunas de las estrofas también estén escritas por algunas de las componentes del coro. Bueno, vemos hoy aquí que están casi todas, casi, porque faltan algunas, ¿no? Uh-huh. ¿Sois 22? Somos 22, pero ya sabes que bueno, pues lo normal, ¿no? Que siempre salen algunas cosillas y eso, que si están catarradas, gripe, algunos males, lo normal, ¿no? Lo normal. Pero bueno, pues lo demás bien, todas bien, estupenda. Bueno, no sería justo no agradecer a quien ha cedido el salón de su casa, ¿eh? Sí, sí, porque sí. Es que no encontrabais local.
No, la verdad es que Isa, esto es un tesorito, hijo. Esto es un tesoro. Isa, ella. Isa, la que se esconde allí. Isa y, hombre, por supuesto, su marido, Julián, y que son un encanto y que nos han abierto las puertas de su casa y estamos encantadas, como si estuviéramos en la nuestra igual. Nos ha hecho muy cómodo estar aquí. Ensayar aquí es muy cómodo a todas las mañanas. Como en casa, nunca mejor dicho. Como en casa. Oye, ¿y cuándo vais a salir a la calle? Pues nos estrenamos el día 4 de diciembre en la inauguración del Belén del Coro Divina Pastora. Ajá. Vamos a hacer allí la primera actuación y ya luego no paramos. El día 5 creo que vamos al municipal, a la inauguración del Belén municipal. El día 8 vamos a la Hermandad del Cautivo y ya esto es un no parar. Son 20 días que hay que aprovechar. Esto tú ya lo sabes. Esto es como el carnaval. Nosotros tenemos que aprovecharlo todo. Hombre, por supuesto. Las Navidades son 20 días y nosotros lo aprovechamos, nos dejamos puntas sin hilo. Los contratos están firmados con anís y con moscatel y con pestiño y rojo de vino. Eso es. Y polvorones. ¿Eh? Así que no vayan a dejar de invitarla. Es. Claro, si el canto es a mediodía, pues jamón, claro. La cerveza tampoco. Hombre, tampoco, mal. También pampujar, también, la verdad es que sí. También puede valer, ¿no? Puede valer. Es la única forma en la que ellas cobran. Oye, Mercedes, ¿vais a participar en algún concurso? ¿Tenéis pensado? Pues tenemos pensado participar con actividades de ACITUR. Ajá. Que ACITUR va a organizar unas actividades por el pueblo entre el día 18 y 19, si mal no recuerdo, y vamos a participar con ellos. Creo que este año no es un concurso concretamente, es más, bueno, pues una participación, una manera de invitar a que todos los grupos y que todo el pueblo participe en las actividades navideñas de nuestro pueblo, claro. ¿Y salir fuera de aquí? No, salir fuera de aquí no. Tenemos que ser conscientes de que nosotros, ya te digo, somos mamás, tenemos niños y nosotros pues vamos con nuestros niños para adelante. Tienen que ser siempre en horarios en los cuales los niños pues puedan estar con nosotros, cantar de noche, trasnochar mucho para nosotros, eso es totalmente inviable, la verdad. Pero el día sí, el día es muy largo, tiene muchas horas y nosotros lo disfrutamos mucho. Las comidas se dejan hechas y preparadas. Las comidas se dejan hechas. Los maridos apañados con sus comidas, con todo, para que le calienten el microondas y punto, ya está. Y esas cosas, la Juanita, la Termomito, todo funcionando. Ahora se va a llevar los aparatos 20 días funcionando. Maridos de, bueno, ya lo sabrán, de todas estas o novios de ella, pues prepararse que hasta que no pase Navidad aquí no se come caliente. Aquí no se come caliente. Bueno, el pucherito se puede dejar también. Vamos a dejar en la puerta de la nevera la lista de todos los restaurantes y servicios a domicilio de Chipiona. Muy bien. Por si lo necesitan. Mercedes, ¿lleváis también ropa? ¿Vais preparados? Pues mira, llevamos uniforme, la uniformidad de este año. Otros años hemos ido, pues bueno, un poco más caracterizadas como vestidas de pastora, pero este año hemos decidido pues poner un uniforme un poquito más generalizado, pues bueno, pues porque luego no hay nuevas incorporaciones, pues más sencillo, vamos a llevar una uniformidad, vamos a ir todas con uniforme negro, vamos a llevar pantalón o jersey negro, y luego vamos a llevar como unas pasminas, unos pañuelos, donde llevamos un color muy representativo para nosotros, que es el color del colegio. Uh-huh. Y llevaremos un logotipo con nuestra Divina Pastora, con nuestra Virgen de la Divina Pastora, y va a quedar precioso, ya lo veréis. Va a quedar buenísimo, muy fino y va a quedar, bueno, estupendo. Con vuestros cuerpos y con vuestras caras no hace falta tampoco mucho más. Digo que las voces que has encontrado aquí, ¿eh? ¿Has visto? Vamos, yo... ¿Eso la como, gente... ¿Tú que has hecho un casting o eso cómo es? Yo que voy a hacer un casting... ¿Cómo es? Yo al contrario, no. Aquí, mira, por lo normal, como son mamás del colegio, pues se corre la voz, luego solemos participar en todos los actos que nos invitan, pues la gente se anima y la verdad es que no sabemos lo que tenemos en este pueblo, el montón de artistas que hay en este pueblo. Suena estupendamente, ¿eh? ¿Verdad que sí? Si es que mis niñas, es que un caramelito de mí a primera hora, eso está estupendo. Bueno, pues vamos a desearos lo mejor. Estaremos con vosotras donde vayáis a escuchar un repertorio. Y lo mismo que digo también a otras compañeras vuestras que están ensayando, en este caso el Coro de las Marías, y también visitaremos el Coro de las Mujeres Progresistas, pues que agradecemos muchísimo que esto se haya retomado otra vez para darle ambiente a la Navidad Chipionera, que yo creo que lo merece. Y os queremos pedir el favor de que os acerquéis a la radio cualquier día de estos, que paséis por la mañana en algún evento. Claro. Y paséis por nuestro programa y nos cantéis allí un par de villancicos, claro, ¿no? Claro que sí, sin problema, ¿verdad que sí? Que nosotros vamos. Estamos muy cerquita, además. Además que estamos muy cerquita, ya lo veis que estamos porque muy cerquita. Porque supongo que ya a lo mejor cuando estéis en la calle ya no ensayaréis, ¿no?
No, cuando ya estamos en la calle ya los ensayos se quedan parados, porque ya te digo que durante, a lo largo de la semana hay siempre una o dos actuaciones, iremos también al centro de enfermos de, y familiares de Alzheimer, vamos siempre a, asociaciones y a sitios para poder compartir con ellos pues este ratito, porque la verdad es que esto si no lo compartimos tampoco sirve de mucho. Muy bonito. Entonces pues vamos a ir a todos los sitios, así que ya te digo que por allí darte por seguro que vamos a estar allí, ya. Segurísimo. Pues en directo los tendremos en Radio Chipiona y aprovecharemos también para verlos en nuestro programa de Onda Luz Costa Noroeste Rota en el tiempo de la placita. Bueno, pues chicas, feliz Navidad a todas, ¿no? Ya de camino, ¿no? Oye, hombres no se admiten aquí. Se admiten, pero oye, es que ¿sabes qué pasa? ¿No? El horario, yo comprendo que el horario es complicado, es de 9 a 10. Claro. Entonces, pues casi todos los papás pues están trabajando y entonces pues es complicado. Pero eso sí, cuando nos vamos a la calle, todos con nosotros, vienen todos con nosotros, todo el que le apetece animarse y eso, y que le apetece tomarse una tapita calentita en la calle, pues entonces se viene con nosotros. Y dice, aprovecho y venga, nos va, voy con los niños y yo me voy también. Así que sí, pero muchos se animan con nosotros y se vienen, los niños se lo pasan, no te lo puedes ni imaginar lo bien que se lo pasan los niños con nosotros, porque participan, bailan, cantan, se lo saben todo. Me estaban comentando antes una de las mamás que la niña ya va cantando por la calle los villancicos. Es una manera también de, bueno, de ir sembrando un poquito, porque la verdad es que Chipiona llevaba ya unos años que la Navidad estaba un poquito más olvidada, un poquito, y ya va siendo hora. Así que nada, aquí estamos nosotros para la guerra. Bueno, pues el coro de Divina Pastora, de estas bellísimas chipioneras que os van a deleitar por cualquier rincón de Chipiona, porque además van a cantar también, aparte de todo ese sitio, por la calle. Cuando escuchéis, pues salir a la calle y si tenéis algo a la mano y echarle una copita de vino, una de moscate o de lo que he dicho, dependiendo de la hora, de manzanilla, claro. Pues también. También. Mercedes, muchas gracias, felicidades y os dejamos que sigáis ensayando, no queremos interrumpir. Ya queda muy poquito para el debut. Ya queda muy poco, el día 4 ya estamos inaugurando el primer Belén. Muchas gracias. De nada, a vosotros.